Al menos por ahora, el gobierno federal dejará de espiar las llamadas telefónicas de los estadounidenses. La autorización para hacerlo venció a la medianoche y el Senado no logró un acuerdo para mantenerlo o reformarlo. Este programa de vigilancia telefónica secreta fue creado para rastrear a terroristas, pero al descubrirse, generó gran debate sobre si se justifica la intromisión del gobierno en la privacidad de los ciudadanos para combatir el terrorismo. Pablo Gato nos amplía. Cada vez que usted telefoneaba a alguien desde Estados Unidos, la Agencia Nacional de Seguridad registraba el número. Se espera que el miércoles un acuerdo bipartidista en el Congreso permita que la llamada NSA vuelva a hacerlo, pero pidiendo los números a las empresas telefónicas y con una orden judicial. No me fío del gobierno porque no ha parado de mentirnos en este tema, dijo el senador Rand Paul. Y añade que la Casa Blanca siempre negó esa recogida masiva de datos hasta que fue revelada por Edward Snowden. Es un abuso que un gobierno tenga el derecho en términos indiscriminados a recolectar información privada de las comunicaciones telefónicas, comunicaciones digitales, electrónicas, de los ciudadanos que pueden tener información médica, información de tipo comercial, política o privada, simplemente personal. Este experto dice que hay que controlar al gobierno, pero que lo que hacía la NSA es esencial. Y la prueba es que no ha vuelto a haber ningún atentado terrorista masivo en Estados Unidos desde el 9-11. Y para monitorear quién está llamando a quién, cuándo, cuántas veces, en cuál países, eso es importante para derrotar el terrorismo. La última encuesta indica que el 61% de los estadounidenses están a favor de que el gobierno siga recopilando los datos de las llamadas contra un 36% que se opone. La capacidad tecnológica de la Agencia Nacional de Seguridad para monitorear las llamadas telefónicas es prácticamente ilimitada. Por ejemplo, disponen de una computadora llamada Cascada capaz de realizar 100.000 millones de operaciones electrónicas en un segundo. Con eso puede vigilar cualquier comunicación electrónica en todo el mundo. Este programa es más importante que nunca, dijo el senador McCain, porque Oriente Medio está en llamas y estamos perdiendo en todas partes, añadió, refiriéndose a los avances de ISIS. El presidente insiste en que se puede encontrar un balance entre seguridad y privacidad, y eso es exactamente lo que parece ser va a ocurrir en el Congreso. En Washington, Pablo Gato, Univisión.